Ahora vamos a ver lo que son las fuentes. Las fuentes o tipografías se encuentran distribuidas en familias agrupadas. Ajá. Entonces nosotros contamos con fuentes que, no sé si ustedes puedan ver aquí en mi mouse. Aquí en esta parte de la letra tiene algo que se llama serifa. Ajá, estas partes que a lo mejor ustedes piensan que sobran en la letra, que por ejemplo esta no lo tiene, se llaman serifas. Entonces, esta familia de fuentes se llama serif o romana. Dentro de estas fuentes tenemos las que son antiguas, de transición, modernas, mecanos, incisas. Entonces, la diferencia es que van a contar con estos patines que se llaman serifas y así es como ustedes la van a poder identificar. Con estas fuentes podemos escribir contenidos un poco extensos y también nos pueden servir como para titulares. Pero las fuentes más utilizadas para textos más largos, como libros o por ejemplo, en sus láminas arquitectónicas, en donde ustedes van a poner los elementos que quieren describir con textos un poco más largos, pueden utilizar sin problema la familia de sans serif o palo seco, también son conocidas como palo seco. ¿Qué significa sans serif? Es sin serifa en latín. Entonces, sin serifa, ¿qué significa? Que no van a tener estos patines las tipografías. Ajá. Entonces, estas familia de fuentes no tienen remates terminales. No existen contrastes entre sus trazos gruesos, como en la serif, que tienen contraste entre lo grueso y lo delgado. Acá con la sans serif no ocurre. Y sus vértices siempre van a ser rectos, con trazos uniformes. Este tipo de letra no va a cansar a la vista de la persona que está leyendo tu texto y son muy, muy utilizadas para trabajos extensos. ¿Qué pasa con las letras góticas? Las letras góticas no tienen trazos redondeados. Si se fijan, sus trazos son angulares al final de cada letra, obsérvenla. Y estas letras sí nos van a servir como para un titular, como para querer resaltar solo una palabra o a lo mejor una frase pequeña. Si es cansada la vista, no es recomendable para textos extensos. Repasando, tenemos que las letras que son serif o romanas van a tener serifas. Las letras que son sans serif, significa sin serifa, no tienen serifa. Las letras góticas, pues van a tener trazos que no son redondeados, todos son angulares. Y las letras de fantasía o decorativas se van a encontrar con que son tipos de letra que van a estar basadas en dibujos, ¿no? A lo mejor una N en forma de fuego, en forma de agua, una A que va a mezclar figuras con la tipografía. Igual, son tipos de letras que son cansadas de leer y que no nos van a aportar algo bueno para textos extensos. También existen las letras caligráficas, que son las que son como trazadas a mano. Entonces es muy importante que ustedes sepan identificar estas familias.